¿Qué pasa, chicos? Bienvenidos un día más a mi canal. Soy Tresco y por fin estoy de vuelta con una de mis reacciones, de esas que os molan tanto. Sí, a Bronny James, hay que seguirlo de muy cerca. Está evolucionando muchísimo, no solo físicamente, sino como jugador también. Y hoy es lo que vamos a ver. Veremos primero unos highlights de un torneo que se llama EYBL de Nike. Es de los más famosos del mundo, donde juegan los mejores jugadores de su generación. Después veremos otro partido, dos vídeos cortitos ambos, para ver un partido donde hubo un poquito de lío y Bronny tuvo que sacar las castañas del fuego. No lo he visto, pero eso es lo que pone el título, así que lo vamos a ver. Para que nos entendamos, yo sé que estáis esperando a que suba más baloncesto real. Seguramente, si el cálculo no me falla, ahora mismo, mientras veis esto, estoy grabando baloncesto real, así que tranquilo, es que nada, tenéis más vídeos como el de Nick Breed, pero hoy toca Bronny y vamos a ver qué tal juega. Antes de eso, os dejo con una cosita muy rápida y vamos a ver a Bronny después. Básicamente, para que nos entendamos, voy a subir en el Pelotas todo lo relacionado con la NBA, ¿vale? Y aquí en el 3 con el principal voy a subir baloncesto real principalmente, acciones de este tipo, fuera de la NBA y por supuesto contenido con los FAPs, que sé que os encanta. Antes de seguir con el vídeo, agradecer que este vídeo está patrocinado por Tennis Clash. Es un juego de móvil totalmente gratis, con unos gráficos tremendos y por supuesto muy divertido. Tennis Clash tiene más de 60 millones de usuarios y más de 1 millón de jugadores cada día. A la peña le mola que flipas y lo podéis ver en sus ratings de la App Store. Encima este año van a hacer un partnership con Roland Garros y habrá torneos dentro del juego de Roland Garros y con unos premios de locos. Van a regalar 2 viajes a París con todo pagado y encima 5.000 euros para el ganador de la gran final. Así que ya sabéis, con el link aquí debajo lo puedes descargar de forma gratuita y con vuestro permiso me voy a echar un partidito ahora. Estoy muy viciado a este juego, le voy a dar a jugar en 3, 2, 1. Voy a jugar en Sydney, vale, no quiero perder delante vuestro, que llevo bastante práctica. ¡No! Se me fue un poco. ¡Madre mía, qué resto le he pegado! ¡Madre mía! ¡Ahora sí va! Ya está, remonto, 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 remonto. Que estaba nervioso, tío, jugando delante vuestro. ¡Ey, es loco! ¿Cómo estoy jugando? ¿Cómo estoy jugando? Mira, le subo la red y se la mato. ¡Mucho de bien! ¡Buah, me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Aguanta ahí! ¡Aguanta ahí, chaval! ¡Ah! ¡Puntazo, tío! ¡Punto de partido! Mira, para él. ¡Vamos! Después de esta pedazo de victoria, os voy a enseñar nada, 2-3 cositas. Primero de todo, aquí tenéis los personajes. Yo voy con Jonah, porque mola mucho. Pero tenéis un montón más: Hope, Florence, Leo, cada uno con sus características. Y mi complemento favorito son las zapatillas. Voy con la Raptor, locura, vigor, agilidad, top. E incluso hay temas de nutrición: proteína magra, hidratación aumentada, top. Está muy guay porque el matchmaking hace que siempre sean rivales de tu nivel. Como habéis visto, el gameplay es súper divertido. Así que ya sabéis, primer link en la descripción, Tennis Clash, lo podéis descargar gratis. Y ahora sí, vamos con el... ¡Vamos allá va! ¡Dale, Bronny! ¡Dale, Bronny! ¡Dale, chaval! Midi, pull up, bien, me gusta. Me gusta. ¿Ha sido Bronny ese? ¿Dónde va con ese físico, hermano? ¿Qué cojones? Eso vengo a ver, eso vengo a ver, señor. Ah, no hay gente, ¿no? Viéndolo. Casi parece Nick Breed contra Sergio Rami Tresco esto. Lo que a lo mejor compré unos pantalones un poco más grandes, ¿eh? Ah, crossover. Ah, muy relajado, para adentro. Me ha gustado mucho esa. Me ha gustado mucho, ¿eh? Espero que te las tires mucho. Es lo que espero de ti. Que la pases como siempre de bien. Pero ¿dónde va botando así? ¿Dónde va botando? Esa es la, es la del padre, bro. La isla del padre, la hace igual. Mete la pierna izquierda y la levanta así. Bronny, ah, ah, para adentro. Ah. Sí, señor. Hi. ¿Con quién juegas, tío? Con Kelly Olynyk. Bronny, en la cara de tres, ¡bam! Bro, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy viendo? Bronny, midi, no me tapes más, no me... ¿Por qué el que está grabando está en la última fila? Ah, vale, gracias. Sí, no entendía nada. Segunda parte. A una pata. Venga, por favor, chaval. Que lleváis 33 puntos y llevas tú 25, tío. ¿Qué? Una polla, tío. Una polla, tío. Vale, siguiente partido. Este partido, el primero me ha gustado mucho. Gorrazo. El primero me ha gustado mucho, eh. Tiene mucha cali, bro. Tiene mucha cali. No me la pases por debajo del...
¿Tú lo has visto en otro partido, chaval, el que le defiende? ¿No has hecho scouting? ¿O cómo va? Flow de pelo. Brony, de tres. Bro, le veo tirando de tres con una facilidad y una tranquilidad que me flipa. Eso no se lo hemos visto antes, eh. No. Tira, tira. ¡Ven, ven, 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 ven aquí! Es el mejor Brony que hemos visto, por supuesto, pero con mucha diferencia. Lo que más me está gustando, la confianza en el tiro, sin duda. Y el bote. ¿El bote? Botan bastante mejor que su padre en high school. O sea, bastante mejor. Muy serio. No le veo con gestitos. No le veo con gestitos. Me gusta eso. Ah, ah, ah. ¿Qué? Vaya Vaya gapo tirado. Qué puto asco, me he duchado. Buena defensa. A ver qué tal la defensa. Tiene buen físico para defender. A ver si de patas es rápido, lateralmente. Pues se levanta, o sea. Vale, ese es atalero. Pero se levanta muy rápido. Se levanta muy rápido, me gusta eso, me gusta. Vamos ahora con el siguiente. Esto es un partido, ¿vale? Esto es un partido. El resumen del partido. Vamos a ver por qué hubo un poquito de pique. O eso dice el título, vamos a ver qué pasó. Ah, bueno, le habla un poquito, ¿no? Le habla un poquito a este, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Perdona? ¡Hey! 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 La defensa es buena. Hay faltitas, hay faltitas, hay faltitas. ¿Se la mete igual? Sí, me gusta, se la mete igual. Me gusta, se la mete igual. Bien, bien, bien. Es el mismo torneo, bueno, mismo liga, YBL. Pero este partido no estaba, digamos, porque esto es de hace nada, es súper reciente. Zurdita, de oro, buenísima. Aquí lo que hay es poca intensidad, pero hay mucho talento. O sea, veréis muchos highlights muy guapos siempre. A una, bro, está una pata, como su padre. Pata izquierda, levantarse y tirar muy bien equilibrado. Es tal cual de LeBron, tío. 100%. Sí, 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 bro, claro, claro. Ah, 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 para adentro. ¡Bien! Le veo mucho más agresivo que antes, tío. Brony. ¡Mira, bro! Es recibir, ¡pum! ¡Pum! ¡Párame! Antes se lo pensaba mucho más, tal, la pasaba muchísimo. A mí me gusta que se fume sus porros. Yo estoy seguro, aunque, digamos, este Brony tiene que ser capaz de jugar así, pero creo que Brony con el tiempo va a acabar siendo un jugador repartidor, ¿eh? Estoy 100% seguro. Pero, no os creáis, siempre los jugadores que reparten en la NBA no significa que no sean capaces de meter 50.000 puntos. Eso es así. Todos los que escojan después repartir mucho por el equipo y tal. Pero muchos tienen un gran talento ofensivo. Y tienes que tenerlo para llegar hasta ahí. Este es el vacilón, el vacilón. Bien, buen tiro del vacilón. Buen tiro. Brony, izquierda. Madre, 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 chaval. Aserg, ja. Perdonad, 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 perdonad. Brony. ¡A una pa! Es su tiro. Es su tiro. Es su puto tiro. Es su puto tiro, tío. Es su puto tiro, tío. Ojo, este está jugando un partidazo, chaval. También. Ambos, ambos están jugando bien. Un poquito ahí, 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 ahí. Ahí, le aguanta. Le aguanta por detrás. Falta, ¿no? La pitan, sí. Y la meto igual, por si acaso. Por si acaso te la meto. Uy, la mira, uy, la miradita. Uy, la miradita. Siempre pienso. Buena defensa. Y vacile. Siempre pienso que puedes hablar más, como en este caso este chaval, si estás jugando bien. O sea, a mí, el mítico Patrick Beverly de turno, que está, que lleva 0 de 7 en tiros de campo, empieza a vacilar. Me parece pringado. 3 de 3. 3 de 3, bang. Mira, 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 ya les he enfocado a los dos. Me gusta. El duelo, el duelo, el duelo, el duelo. ¿Mate? Bandejita, vale, me parece bien. ¡Bro! Respeto, hermano, estás jugando de locos. ¿Triple? ¡Woo-hoo! ¡Qué buen duelo, tío! ¡Dásela ahí! ¡Dásela ahí! Sí, 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 señor, sí. Te veo tranquilo, te veo con flow. Te veo con flow. ¡Oh! ¡En la cara! Responde, chaval. Eso es, sí, te toca. Te toca. Buen pase. Hostia, Brony, cómo iba. Cómo iba, Brony, casi revienta el talero. Sí, dame algo, dame algo, dámelo, dámelo, dámelo. Espera, ese mate me suena. ¿Lo habré visto yo a eso ya? ¿Desde una perspectiva diferente? No. Claro, es que antes solo he visto ganar. ¿No será el mismo partido? No, no es el mismo partido, ¿no? ¿No? Vale, lo he ido a repasar y sí era el mismo partido. Por eso hemos visto algunos highlights. Estaba pensando en el de una pata.
Lo he pensado. En el del mate, por cómo ha entrado el mate, he dicho, eso tiene que ser el mismo partido. Aún así, da igual, el tema. Crony, te veo bien, te veo bien, te veo bien, te veo cada vez mejor. Mantienes esa base de playmaking, de ver a otros compañeros y tal, pero te he visto mucho más agresivo y me ha gustado mucho. Le seguiremos de muy cerca. Espero que os haya encantado este vídeo. Dejar un buen like. Ya sabéis que muy pronto se viene Baloncesto Real, del que os gusta, en Parque. Tendréis el link de Tennis Clash por aquí debajo, no os olvidéis. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao!